Esta es una virgen sabia y prudente que salió a recibir a Cristo con la lámpara encendida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Salvador esté con todos vosotros. Con humildad ante Dios, que es amor, reconozcamos que somos pobres pecadores, pidiendo perdón de nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor, al celebrar la fiesta de Santa Escolástica Virgen, que imitando su ejemplo te sirvamos con un corazón puro y alcancemos así los saludables efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: «¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín?». La mujer contestó a la serpiente: «Podemos comer los frutos de los árboles del jardín. Solo del fruto del árbol que está en la mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, bajo pena de muerte». La serpiente replicó a la mujer: «No es verdad que tengáis que morir. Bien sabe Dios que cuando comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, en el conocimiento del bien y del mal». La mujer se dio cuenta de que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia, y cogió un fruto, comió, se lo alargó a su marido y él también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Entrelanzaron hojas de higuera y se las ceñieron. Oyeron al Señor que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. El hombre y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Dichoso el que está suelto de su culpa. Dichoso el que está suelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay fraude. Dichoso el que está suelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse: confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está suelto de su culpa. Por eso que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzarán. Dichoso el que está suelto de su culpa. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está suelto de su culpa. Aleluya, aleluya. No endurezcáis hoy el corazón, sino escuchad la voz del Señor. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Tenemos este texto impresionante de Génesis, en la cual tenemos este diálogo tremendo con este que es el enemigo, con quien no se puede dialogar, porque se las sabe todas más una, y nosotros somos unos pardillos y nada más que esto. La primera mentira la encontramos de la boca de él, con que Dios ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. Está diciendo que el momento que os pone una limitación, esto os coarta, por tanto es como si no pudierais comer de ninguno. Es un efecto de mucha habilidad. Y luego, para rematar la faena, no es verdad que tengáis que morir. Bien sabe Dios que cuando comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios. Aquí está ya la bomba final. Seréis como Dios. Y él no quiere que lo seáis. Por tanto, os está teniendo en una situación de infantilismo, de alguna manera. Os está privando de algo que os toca. O sea, es poner una actitud ponzoñosa en el corazón que induce a la desconfianza, a la murmuración, al juicio de los santos designios de Dios, que en su sabiduría todo lo hace bien, con amor y con perfección. Y no obstante, ante la palabra que Dios les da, pues aquí tenemos cómo hay este diálogo, en el cual son copartícipes y responsables el hombre y la mujer, naturalmente, porque ambos entrarán en esta realidad de pecado comiendo. Harán un signo radical de muerte, como aquí tenemos también una comida: cuerpo, sangre, alma, divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Un alimento en orden a la comunión, a la vida, a la santidad, al amor, al desposorio con el Señor, a amar, a perdonar, a la comunión, la comunión. A partir de aquí, la división. Con este alimento, la mujer que me diste me engañó, la serpiente me engañó. Y luego Caín matará a Abel, y haremos luego constantemente divisiones hasta la torre que tiene que llegar hasta el cielo, porque nosotros somos más chulos que un ocho, y por tanto es esto. O sea, un alimento que llevará a la división, al desamor, frente a otro que lleva la comunión. Un solo corazón, una sola alma, un solo pensar, un solo sentir. No de una manera idiotizada, sino como misterio de comunión en la que todo el mundo se siente en felicidad y en gozo, en paz, en plenitud. No hay menoscabo de nada. Esta comunión supone una plenitud, no un menoscabo. No hay que, aceptar, sino que viene de suyo. Y cuando el hombre descubre su desnudez, porque esto le hace ver que está desnudo, que es una cosa muy radical, profunda, del ser, no del vestir, perdón. Luego vendrá lo otro,
del ser. Es una desnudez íntima frente a aquel Señor con quien paseaba por el jardín, como dicen, este lenguaje tan poético y tan bonito, pero tan profundo. Adán y Eva pasean con Dios en el Edén. Después se tiene que esconder en su desnudez, no física, sino de espíritu. Luego se tapará mal, como el hombre sabe hacer, mal taparse, con cuatro porquería de hojas de higuera. Cuando veremos que Dios, que es elegante y señorial siempre, los vestirá con pieles. Este hombre que se maltapa con hojas de higuera, Dios lo reviste de pieles. Culpable, culpable, desobediente, infractor, soberbio, que quiere ser como Dios, Dios lo recubre de misericordia, que es lo que representan las pieles que Dios pone al hombre. La misericordia. Y aquí está, como usa con nosotros, que somos unos personajes de cuidado. El Evangelio, al Señor, con todos los sabios, le dicen lo que tiene que hacer, imponle las manos, y el Señor saca al hombre fuera y no le impone las manos, sino que le toca. Es buenísimo. Le metió los dedos en los oídos y con la saliva le toca la lengua. En su conocimiento del mal, él actúa en la libertad. Con esta palabra magnífica, que esto se hace en el ritual del bautismo. Efeta, ábrete. Señor, te abre los oídos para que puedas escuchar la palabra y la boca para que puedas proclamar la palabra. En esto está. Celebramos en este día a la hermana del gran San Benito, su hermana Santa Escolástica, madre de las benedictinas, por tanto de esta familia magnífica monástica que tiene esta gran santa. Precioso el oficio de lectura del día de hoy en este encuentro que tenían anual, en la que estaban horas los dos hermanos hablando de Dios. Y Santa Escolástica, deseosa de continuar, y su hermano, que le sale más con la ley que con otra cosa, no, tengo que ir a la celda, no puede ser, y Santa Escolástica reza. Y Dios nuestro Señor escucha, porque ella en este momento ha amado más, es profundamente escuchada y cae aquella tremenda tormenta que le impide a San Benito y a sus monjes regresar al monasterio. Están en un lugar cerca del monasterio donde se encontraban y donde hablaban. ¿Qué has hecho? Dice, ya que tú no me escuchas, me escucha Dios. Porque siempre el Señor es más generoso que nosotros, que somos de pico, somos una maravilla de abiertos y de comprensivos y de tolerantes y de estupendos. Todo eso es pico, no más cosa que esta. Pero tenemos aquí una mala majandí impresionante. Y el Señor, compasivo y bueno, mucho más generoso siempre. ¿Quién le gana en generosidad? Pidamos que la gran Santa Escolástica nos ayude a conocer y amar a Dios con un corazón dócil, humilde y abrasado en fuego de amor. Así sea. Presentemos, hermanos, nuestra oración a Dios en favor de todos los hombres. Para que Dios bendiga al Papa Francisco y a nuestro obispo Juan José, roguemos al Señor. Para que guíe y sostenga el trabajo de los que rigen los destinos del mundo, roguemos al Señor. Para que dé a los que se sienten tentados fuerzas para resistir en sus pruebas, roguemos al Señor. Para que nos libre de una muerte inesperada, roguemos al Señor. Para que las monjas de las diversas familias monásticas se sientan alentadas en su vocación por el ejemplo de amor de Santa Escolástica, roguemos al Señor. Para que el día que ahora empieza nos traiga paz y alegría, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración y ven en ayuda de todos aquellos por quienes te hemos suplicado, por Jesucristo nuestro Señor.
així com baregem aquest aigua i aquest vi, participem de la nostra condició humana. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. In spiritu militatis et in animo contritus, Señor, te Domine, se fia sacrificio. Facci Domine Deus. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al proclamarte admirable en Santa Escolástica Virgen, suplicamos humildemente a tu majestad que, así como te agradaron sus méritos, aceptes de igual modo nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido, y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, su obispo auxiliar Sebastián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Escolástica y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. Que llega el esposo, salid a recibir a Cristo el Señor. Oremos.
Señor Dios nuestro, alimentados por la participación en estos dones divinos, te pedimos que, ejemplo de Santa Escolástica, llevando en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, nos esforcemos por unirnos solamente a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz. Thank you.